cierra el primer round aquí en el Rampage Indicates. Y se inicia Juan Flores del Macarena Sting enfrentando a Gabriel Pulgar en los 56 kilogramos. Toma la iniciativa Pulgar. Flores hasta ahora enfrenta allí con ese Loki, de nuevo intercambio de patadas a la zona media. Sube un poquito la intensidad allí, recibe buen recto, sin embargo se pierde en él y lo pone de espalda a la red y el intercambio comienza con excelentes combinaciones, rodillas voladoras, izquierda, derecha, van todas, consiguen su objetivo en la humanidad, en el rostro de Gabriel Pulgar. Juan Flores encendido, sin embargo ese volado de derecha entra y se estrella contra su rostro. Excelente la defensa ahora de esa rodilla ante Pulgar. Low kick de derecha por parte de Flores. Bueno, las rodillas hasta ahora la especialidad de Flores, las que ha traído para acá, para el Rampage. Allí Pulgar, problemita en el guante de Pulgar, ya arreglado, hay un llamado de atención. Y bueno, hasta ahora Flores sacando la mejor parte. Tremenda derecha que se estrella contra el rostro de Pulgar. Un Pulgar que aparece hasta ahora sin poder descifrar. Una patada alta, agarrando todo lo que le ha mandado Flores a Pulgar. Pulgar hasta ahora, bueno, ha sido un blanco fácil de los ataques de Juan Flores. Vemos allí, se anima, se pierde sin efectividad. Trata de entrar con esa combinación de jab y ganchos de izquierda. La patada frontal de Flores que sí consigue un giro. Que lo recibe, creo que detrás de la nuca. Lo deja un poco atontado. Sin embargo, se anima a Pulgar esa derecha. Creo que ese giro termina estrellándose, vamos a ver. Sin embargo, allí Pulgar dando indicios de que está muy bien, de que está en excelentes condiciones. Así es, recibió conteo, ¿no? Y hay que tener cuidado con esas patadas y un buen repertorio ha mostrado Flores acá, el chico de los guantes blancos con dorado, para que lo tengan en cuenta allí nuestros oyentes. Sí, suena allí la campana, termina el primer round. Una rodillera. Sí, queríamos ver en detalle porque es una de esas rodilleras articuladas, sin embargo le han sacado el hierro. Patada alta, patada a la zona media de izquierda. Definitivamente Flores quiere terminar con esto. Se defiende como puede Pulgar, pero sin embargo todas las patadas estrellan en su cuerpo. Se anima el intercambio, parece haber agarrado un segundo aire, van al clinch, defiende de la rodilla Pulgar. Esa patada alta bien defendida por Pulgar. Cada vez que Pulgar vence la inseguridad, vemos algo mejor de él. Yo creo que una de las cosas que le ha afectado en este combate es que amaga, no es muy seguro, ¿no? Debe tener un poco más de seguridad y una vez que toma esa iniciativa, vemos lo mejor de él. Sí, efectivamente, y logra impactar como ahorita lo hace con esa rodilla de derecha. Se envalentona Flores, Pulgar que se atreve a ir al contraataque. Por lo menos a ese intercambio de golpe por golpe, de punto por punto. Patea fuerte sobre la zona media Flores a Pulgar. Allí claramente donde han impactado todas las patadas que ha lanzado Flores. Y viene allí repetidamente esos ganchos de derecha. Van a la roja, a la reja. Allí donde está cerca de la esquina roja. Parece comenzar a ministrar su condición física Flores. La intervención del árbitro de Arturo Barrios, el llamado al centro del octágono y nuevamente a la acción. La verdad es que las condiciones físicas ya van a empezar a marcar acá, pero lo habíamos dicho, el combate ha estado claramente a favor de una esquina, pero está otro que no se deja, que no se rinde. Bueno, ahí hay una acción donde en lo que trata de hacer un giro, Flores se resiente allí de la rodilla.
Bueno, esto es lo que muchas veces sucede. Había culminado el segundo asalto. Fueron a las tarjetas. La decisión para el segundo round en mesa técnica fue a favor y ganador de este combate de la Academia Macarenas Jiu-Jitsu Team, Juan Flores.